Muy buenas noches, queridos amigos de nuestro programa. Sean como siempre bienvenidos a este espacio que pretende repartir millones entre aquellos que quieran venir a nuestro plató a recogerlos, ganándoselos, por supuesto, en buena lid con las preguntas que nosotros les planteamos. Nuestro concursante de esta noche está aquí ya preparado. Vamos a recibirle con un aplauso. Él se llama Juan Francisco de la Fuente y ha venido desde Madrid. Un aplauso para nuestro concursante. Ahí está Juan Francisco, que como digo es de Madrid, y nos gustaría saber, antes de plantearte el primer juego, la primera oportunidad de ganar dinero, por ejemplo, ¿cuál es tu ocupación habitual? Bueno, estudio económicas. Ajá. ¿Y cuántos años tienes? 20. 20 años. Muy bien, aquí está nuestro concursante y aquí está, por supuesto, esa primera oportunidad de ganar dinero. Es el juego del sí y del no. Se trata de repartir 7 síes y 7 noes, simplemente. Supongo que Juan Francisco lo tiene más que claro. Sí. Sí, pues vamos allá. Ahí pueden ustedes, amables espectadores, comprobar que tenemos 7 síes y 7 noes. Y verán arriba, en el margen superior izquierdo, concretamente ahí, el desarrollo de esta prueba. Ahí recogeremos los aciertos de nuestro amigo Juan Francisco. Por lo tanto, ahí va la primera cuestión. Atención. La ameba está formada por 3 células. No. Muy bien, tiene una sola célula. El mulacén es más alto que el teide. No. Correcto, es el teide con 3.718 metros en contra del mulacén que tiene 3.478. Correctísimo. El sado es un baile típico de Brasil. No. Correcto, es una isla de Japón, aparte de otras cosas. Un raposo es un zorro. Sí. Muy bien, correcto. Lo estás haciendo muy bien, ¿eh? El golfo más grande del mundo es el Golfo de México. Sí. Correcto, con permiso de los otros posibles golfos. A Pablo VI le sucedió Juan Pablo II. No. Muy bien, fue Juan Pablo I, como todo el mundo sabe. Correcto. El creador del culteranismo fue Luis de Góngora. Sí. Claro que sí, muy bien. Un piano de cola tiene 4 pedales. Sí. Ay, lo siento, solo tiene 3. Lo siento, Juan Francisco. Una de las películas que interpretó Woody Allen fue ¿Qué tal Pussycat? Sí. Muy bien, correctísimo. La púrpura es un molusco gasterópodo. No. Pues lo siento. En contra de lo que pueda parecer, sí es un molusco gasterópodo. Londres se encuentra al sudoeste de Gran Bretaña. No. Correcto, muy bien. Está en el sudeste. Se le llama burriciego a un toro que tiene la vista defectuosa. ¿Sí? Sí, señor, correcto. Y ni se enfadan ni nada. Les llaman burriciegos y se quedan tan tranquilos. Anna Hathaway fue esposa de William Shakespeare. Sí. Correcto. Muy bien. Bueno, pues te queda un no. Es decir, que a esta última cuestión tienes que contestar forzosamente que no, aunque te parezca lo contrario. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, la trompeta trepadora, insisto, la trompeta trepadora es un instrumento que forma parte de algunas bandas de jazz. No. Pues has hecho muy bien, Juan Francisco, en contestar que no, porque en efecto la trompeta trepadora no es un instrumento musical, porque haría falta un músico trepador también para interpretar. Es una planta trepadora, lo cual yo creo que ha dejado el reparto de los síes y de los noes en un momento muy bonito. Vamos a comprobar cuál es el total de dinero que ha ganado Juan Francisco. Ahí lo pueden ustedes ver también. 60.000 pesetas. Esta es la primera cantidad que consigue nuestro concursante de Madrid y esta es la primera cantidad que vamos a subir al marcador esta noche. Así, 60.000 pesetas y así, un aplauso para él. Con esta primera prueba del Tiempo Oro intentamos que el concursante tranquilice un poquito sus nervios, entre en contacto con el programa y de este modo vea que todo es más fácil de lo que parece en cuestión. ¿A ti qué impresión te ha dado, Juan Francisco? Bueno, no me ha parecido muy difícil. No, ¿verdad? No.
Pues ya verás ahora qué fácil es todo lo que va a venir a continuación. De momento, vamos a saludar a tus acompañantes, porque naturalmente es una condición que todavía mantenemos en nuestro programa. Tienen que ser dos los acompañantes. Y los acompañantes de Juan Francisco están aquí con Janín, José Ramón Díez y Alberto Benito. Un aplauso de bienvenida. Ahí están los acompañantes de Juan Francisco. José Ramón Díez, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tú también eres muy, muy joven. Sí, 20 años. 20 años también. ¿Y cuál es? Supongo que estudias. Sí, sí. Estudié ingeniero de minas. ¿Y en qué estado estás de tus estudios? En segundo de ingeniero de minas y aún ahora primero. Ajá. Bueno, o sea que lo llevas un poquito a caballo. Sí, sí, hombre. Muy bien. ¿Y don Alberto Benito a qué se dedica? Pues yo estudio ingeniero agrónomo. Ajá. ¿Y cuál es tu edad? Pues tengo 20 años también. 20 años también. Ya ven nuestros amigos espectadores que los concursantes de hoy son muy jóvenes. Y es curioso porque en este programa tenemos realmente, cosa que nos complace enormemente, concursantes de todas las edades. Yo no sé si sois los más jóvenes que hasta el momento han venido hasta aquí, pero, en fin, si eso fuera de este modo lo celebraríamos enormemente, porque siempre nos gustan los extremos, somos unos extremados nosotros. Gracias a Juan Ramón y Alberto, que vuestra estancia en nuestro programa sea grata y que al final esa estancia grata se traduzca también en una grata cantidad. Ya veremos si eso es posible. Depende de vosotros, en definitiva. Juan Ramón y Alberto se van con Janín. Janín, por favor, acompaña a nuestros amigos madrileños. Y nosotros vamos a continuar el programa ofreciendo ahora a Juan Francisco de la Fuente, nuestro concursante de Madrid, el primer grupo de preguntas del Tiempo es Oro. Es lo que nosotros llamamos ¡Qué grande es ser joven! Su década es 1983-1988. Más reciente no podía ser. Vamos a ver cuáles son esas preguntas y, sobre todo, vamos a ver cuáles son esas respuestas. ¿Preparado, pues, Juan Francisco? Sí. Esta será la primera pregunta. Óscar Arias recibió el Nobel de la Paz 1987 por su plan de pacificación de Centroamérica. ¿Qué país preside este Óscar con Nobel? Costa Rica. Muy bien, un estado sin ejército, correcto. El 19 de julio de 1985 y en la barcelonesa clínica de San José, un paciente fue operado de fibrosis en la pelvis. ¿Quién? El rey Juan Carlos. Correcto. Una sonda europea en 1986 se aproxima al cometa Halley y transmite miles de fotografías del mismo. ¿Qué pictórico nombre tenía la sonda? Giotto. Correcto. En 1986, el primer ministro de Suecia, Olof Palme, fue asesinado en la calle cuando acompañado de su esposa salía del cine. ¿Qué película habían visto? ¿Cantando bajo la lluvia? No. Era una película sueca. Los hermanos Mozart. ¿Cuál fue el disco super bestseller de 1985, eso sí, en todo el mundo? We are the world. We are the world, correcto. Producción benéfica para paliar el hambre en Etiopía, correcto. En 1988 murió asesinada en París una destacada dirigente del Consejo Nacional Africano. ¿Cuál era su nombre? Dulce September. En agosto de 1983, y a consecuencia de la gota fría que se abatió sobre el País Vasco, murieron 9 personas y desaparecieron otras 7, aparte San Sebastián y Bilbao. ¿Qué 3 localidades fueron las más afectadas? ¿Irún? No. ¿Baracaldo? Tampoco. Pasajes, Rentería y Guernica. El 17 de abril de 1984 dispararon desde el interior de la embajada libia en Londres, matando a una mujer policía inglesa. ¿Qué ocurría en el exterior en el momento del tiroteo? Bueno, había una manifestación en contra de Gaddafi. ¡Correcto! En 1984 aparece cerca de Tarragona el cadáver descuartizado de la esposa del industrial Enrique Salumó, procesado por el fraude del aceite de colza. ¿Nombre de la víctima? María Teresa Mestre. Muy bien. Mestres. Mestres, más correctamente. Pero bueno, lo damos por válido. El 8 de febrero de 1983 se decretó auto de procesamiento contra el presidente del Fútbol Club Barcelona, José Luis Núñez. ¿Por qué motivo? ¿Por incumplimiento de algún contrato? Pues no. ¿Por injurias? Sí. ¿Injurias a un periodista? No, injurias sí. Pero eran contra Juanito, jugador del Real Madrid, precisamente. Anunció su retirada de la política española el 19 de febrero del 83. ¿Quién? Landelino Lavilla.
Correcto. A principios de mayo de 1988, Alan García se vio obligado a aceptar la dimisión de su gobierno. ¿Al frente de quién estaba ese gobierno? Cox. Muy bien, largo Cox. A través de un comunicado de prensa, los solteros del pueblo de Plan pidieron mujeres con las que contraer matrimonio. Esto ocurrió en enero del 85 tras la proyección en televisión española de la película Caravana de Mujeres. Por cierto, ¿en qué comunidad autónoma se encuentra Plan? En Aragón. En Aragón, en la provincia de Huesca. Muy bien. El 31 de octubre de 1984, un Sikh de la escolta de Indira Gandhi asesinó a la primera ministra de la India. Se dijo que el acto fue una venganza. ¿Por qué motivo? ¿Había habido algún insulto? No. ¿Se le había echado de algún cuerpo del ejército? Tampoco. ¿Había matado a su padre? No. Indira había ordenado 4 meses antes el asalto al templo de oro en el Punjab para reprimir la revuelta sikh en su propio feudo. Bueno, en accidente de automóvil muere en 1984 el hijo mayor del duque de Cádiz. Conducía el duque, Alfonso de Borbón, que chocó contra un camión. ¿Cuál fue el motivo del accidente? ¿Se distrajo? ¿No quiso atropellar a un perro? No. ¿Se saltó un stop? Sí, señor, correcto. En 1986, Estados Unidos lanzó un ataque aeronaval contra Libia. ¿Cuál era el nombre clave de dicha operación? ¿Golfo de Sidra? No. ¿Gaddafi? Operación Cañón El Dorado, fíjate. Kurt Waldheim, pese a la campaña semita, vence en las elecciones presidenciales austríacas de 1986. ¿Quién es el principal oponente de Kurt Waldheim? Steiner. Muy bien, correcto. El 28 de abril de 1986 se anunció oficialmente el desastre de la central nuclear soviética de Chernóbil, situada junto a ¿qué ciudad? Kiev. Correcto, en Ucrania. La más europea de las ciudades soviéticas. El conflicto estudiantil español de bachilleres y universitarios, iniciado en enero del 87 y que se prolongó varias semanas con grandes manifestaciones callejeras, ¿empezó contra qué concretamente? Contra la selectividad. Sí. Y las tasas académicas. Muy bien, correcto. Mijaíl Gorbachev sustituyó al fallecido Chernenko el 11 de marzo de 1985 como secretario general del Partido Comunista de la URSS. ¿Qué edad tenía Gorbachev en aquel momento? ¿55? No. ¿56? No. ¿54? Sí, correcto. Matías Rust, un alemán de 19 años, llegó a Moscú. ¿De qué manera? Bueno, aterrizó con una avioneta en la Plaza Roja. Fíjate. Correcto. ¿En qué año se celebraron los primeros campeonatos del mundo de atletismo? ¿1924? No, hombre, no, es de tu década. ¿1972? Tampoco. ¿76? ¿83? En el año 1984, la actualidad televisiva la acaparaba un programa de entrevistas que presentaba Mercedes Milá. ¿Recuerda el nombre del programa? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Melody sonó más en el último trimestre español de 1987? La hija de Raymond Akashan y Quimera. Muy bien, díganos sin más preámbulos, ¿a qué le suena Riaño, tan sonado en 1987? Bueno, el pueblo que va a quedar inundado cuando parecía en un pantano. Correcto, en 1984, hallándose enfermo el titular del juzgado central número 5, el sustituto magistrado Ricardo Barón puso en libertad bajo fianza al capo mafioso Antonio Bardalino. ¿Quién era el juez titular? No sé. Pues era Francisco Castro Neife. ¿En qué país fue secuestrado el transatlántico italiano Achille Lauro, suceso que tuvo lugar el 9 de octubre del 85? En Egipto. Muy bien. El 20 de enero de 1986, la primera ministra británica Margaret Thatcher y el presidente Mitterrand anuncian su decisión de adjudicar a un consorcio franco-británico la construcción de un túnel bajo el Canal de la Mancha. ¿En qué ciudad se hizo ese anuncio? Lille. Muy bien, Lille, Francia. La eligieron el 7 de diciembre de 1983 como capital de la comunidad Castilla-La Mancha. ¿Qué ciudad es? Ajá. Albacete. No. Ciudad Real. Tampoco. Toledo. Toledo, muy bien. En 1984, a su llegada de Estados Unidos, es detenido en la República Federal Alemana el fundador de Rumasa, José María Ruiz Mateos. ¿En qué ciudad? Colonia. No, no era Colonia, la ciudad en concreto era Frankfurt. Hasta aquí hemos llegado. Perdón, el sonido nos ha anunciado que los marcadores se han cruzado y vamos a comprobar inmediatamente en qué punto lo han hecho.
amigo Juan Francisco, ahí tienes el número fatídico para unos y el número mágico para otros. 13.000 y 13.000 pesetas. Esa suma va a subir inmediatamente al marcador a reunirse con la cantidad que había anteriormente y ofrecernos así un total de 86.000 pesetas. Y va el segundo aplauso para Juan Francisco. Muy bien, este es el juego, este es el programa, el tiempo es oro, es así, acumula cantidades y acumula emociones. Y la emoción que ahora mismo le vamos a plantear al concursante y sus ayudantes se llama Almas Gemelas. Almas Gemelas, un sencillo y refrescante juego que consiste simplemente en adjudicar a una o a otra personalidad lo que yo diga en el momento preciso. En la noche de hoy hemos escogido a dos ases del balompié. Por un lado, Diego Armando Maradona y por otro, Emilio Butragueño. Estas dos figuras nos van a servir esta noche para jugar no al fútbol, sino a Almas Gemelas. Atención pues, José Ramón. En el año de su nacimiento fallecieron el Papa Juan XXIII y John Fitzgerald Kennedy. ¿De quién se trata? De Butragueño. Muy bien, correcto. Alberto, ha conquistado por dos veces el prestigioso trofeo Bravo de origen italiano. Butragueño. Correcto. José Ramón, estudió en la escuela primaria Lomas de Zamora. Diego Armando Maradona. Pues muy bien, ¿por qué te ríes? No, porque Butragueño había estudiado en los Escolapios. Bueno, muy bien, correcto. Su padre le regaló un balón reglamentario a los 3 años de edad. Maradona. Correcto. Recibió la bota de bronce al tercer goleador del Mundial de Fútbol de México de 1986. Butragueño. Correcto. Su segundo apellido es Franco. Butragueño. Pues lo siento. El segundo apellido de Maradona es Franco. César Luis Menotti, ex seleccionador argentino, dijo que su juego le recordaba a Pelé y Cruyff. Devolviendo Maradona. Pues lo vuelvo a sentir, es butragueño. Llegó a ganar 140 partidos consecutivos mientras jugó en selecciones infantiles. Maradona. Correcto, muy bien. El entrenador de su escuela descubrió sus dotes innatas para el fútbol. Butragueño, muy bien. Fue pregonero de las fiestas de su ciudad natal en diciembre de 1986. Butragueño, en su ciudad natal Madrid. Es Madrid, muy bien. Correcto. Su concentración en las jugadas en las que interviene le hace poner una mueca característica. Vamos, que saca la lengua. ¿Quién saca la lengua? Butragueño. ¿Tú has visto jugar a Maradona? Sí. Pues nos referíamos a Maradona. Maradona, en ciertas jugadas, pues saca la lengua. La última cuestión dice así. Le diseñaron unas protecciones especiales adaptadas a sus piernas para evitar lesiones. Maradona. Lo siento. Esas protecciones se las diseñaron especialmente a Butragueño. Bueno, yo creo que lo habéis hecho muy bien. Lo han hecho tan bien, que son 40.000 pesetas por banda. Esas 40.000 pesetas se van a fundir en una sola cantidad y ahí lo tienen, 80.000. Ahora depende de Juan Francisco que estas 80 se conviertan en 100, porque 20.000 pesetas pueden subir ahora mismo a ese marcador si él responde con acierto a esta cuestión, que le recordamos a él y a ustedes, por si no lo tenían presente, que tiene 4 posibilidades. Puede ser Maradona, puede ser Butragueño, pueden ser los dos y puede incluso que no sea ninguno de los dos. Vamos a ver, ¿estás preparado, Juan Francisco? Sí. Pues ahí va la pregunta. ¿Fue bautizado con el nombre de su padre? No quiero confundirme porque en Madrid... Maradona. Maradona. Pues fue Maradona y fue Butragueño, los dos. Qué curiosa coincidencia que ambos fueran bautizados también con el nombre de su padre. No van a subir esas pesetas que habíamos anunciado, pero sí esas 80.000 que ya ven ustedes ahí van a dejar de estar en ese lugar para pasar inmediatamente a donde deben estar y donde acumulan cantidades. Ahí está, 166.000 pesetas. Un nuevo aplauso para los tres porque han superado, yo creo que con gran donosura, esta prueba de las Almas Gemelas. Muy bien, chicos. Y ahora, después de este refrescante juego, vamos a algo que resulta también muy refrescante, sobre todo si tenemos en cuenta cuál es el tema que nos ha traído Juan Francisco hasta nuestro tiempo es oro. Este es su tema. De modo que, Juan Francisco, dime, ¿cuál es este tema que has propuesto al tiempo es oro y sobre el cual te vamos a preguntar ahora mismo? Desvela el pequeño misterio.
Walt Disney y sus películas. Walt Disney y sus películas. Ya ven ustedes qué grata ocasión, queridos amigos del tiempo, solo de recordar una de las figuras históricas del séptimo arte en toda su dimensión. Veremos hasta dónde nos da tiempo a preguntarle a nuestro amigo. Yo imagino que la afición a la obra de Walt Disney nació precisamente en los cines de barrio, quizá, o en el vídeo casero. Desde que era así. ¿Tan pequeñito? Sí, sí. ¿Y esta afición por dónde te entró a ti? ¿Por la ternura de ciertos personajes? ¿Por la agresividad que dicen que tienen otros? Es posible. Además es que las películas suyas tienen un ritmo que no lo ha conseguido igualar nadie. Y crea personajes como no lo ha hecho tampoco nadie, nunca. Son muy creíbles y hay de todo tipo, que conjuga, por ejemplo, lo que puede ser el amor, la ternura, con la violencia. Bueno, no llega a violencia, ¿no? Pero escenas así, movidas, de acción, me encanta. Muy bien. ¿Prefieres las películas de Walt Disney que cualquier otro tipo de películas de dibujos animados? Por supuesto. Sí. Y yo supongo que hay un personaje por ahí que es uno de tus favoritos, porque claro, alguno debe ser objeto de tu complacencia. ¿Cuál? Para mí el Pato Donald. El Pato Donald, ¿verdad? A ver si sale alguna pregunta del Pato Donald. Alguna tiene que salir. Veremos. Lo vamos a ver ahora mismo, queridos amigos, el tiempo es oro. Este es el tema de nuestro concursante de Madrid, Walt Disney, su vida y su obra. ¿Empezamos pues, Juan Francisco? Sí. Esta es la primera pregunta. ¿Cuál era el nombre completo de Disney? Walter Elias Disney. Muy bien. En 1927 apareció uno de los personajes de Disney que habría de convertirse en una de sus más populares creaciones. ¿Quién era? Mickey Mouse. Correcto. El primer nombre que se le puso al simpático ratón no fue Mickey, fue... Mortimer. Correcto. ¿Cuál fue el primer largometraje de Disney? Blancanieves y los siete enanitos. Correcto, correcto. ¿Sabe cuántos fotogramas componían la película Blancanieves y los siete enanitos? 250.000. Pues no. 200.000. Más. 600.000. No tantos. 500.000. No. 450.000. No. 400.000. No. 477.000 fotogramas. Los siete enanitos que ayudan a Blancanieves son muy populares. ¿Sabría decirnos sus nombres? Sabio, Dormilón, Gruñón, Bonachón, Vergonzoso, Mocoso y Mudito. Muy bien, los has dicho todos. ¿Cuántos dálmatas aparecen en la película de Disney? 101. Correcto. Disney convirtió en simpáticos animales a algunos personajes de cuentos célebres. ¿Qué animal era Robin Hood? Un zorro. ¡Un zorro! ¿Y Sir Hiss, el confidente del príncipe Juan? Una serpiente. Por eso se llamaba Hiss, ¿verdad? ¿Con qué disfraz se presentó Robin Hood al torneo real en la película de dibujos animados de Disney? Iba vestido de cigüeña. ¿Cómo se llaman los dueños de la dama que conquistó al vagabundo? Jim y Darling. Así se llaman, correcto. Pinocho, el largometraje de dibujos animados, está basado en la obra literaria de un autor italiano. ¿Cómo se llama? Collodi. Carlo Collodi. Muy bien, ¿en qué fecha se inauguró Disneyland? 1956. No. 1957. Tampoco. 1959. No. 1953. 55 y el 17 de julio. ¿Por qué motivo invitó Walt Disney a sus amigos a ir a Disneylandia unos días antes de la inauguración? Para que vieran si todo estaba correcto, si harían algún cambio. No. ¿Porque alguno de ellos estaba allí? Era una circunstancia personal. Y era concretamente para celebrar el 30 aniversario de su boda, el 13 de julio del 55. ¿En qué condado del estado de California se encuentra Disneyland? Orange. Orange, cerca de Anaheim. No. Correcto. ¿En qué cinco secciones se divide Disneyland? El país de la fantasía, país de la ciencia, del mañana, del oeste y el mundo submarino. No es exacto. Te faltaba la tierra de la aventura. Sí. Un dirigente ruso quiso visitar Disneyland en 1960 y no pudo hacerlo porque la policía de Los Ángeles no podía darle la protección adecuada. ¿Quién era? ¿Brezhnev? No. Khrushchev, Nikita Khrushchev. En 1941, una dura y prolongada huelga por parte del sindicato de dibujos animados convulsionó los estudios Disney. Había dos causas. La primera eran las diferencias salariales y la segunda... Decían que Walt Disney explotaba a sus dibujantes. No, esta no es la razón de la huelga. Bueno, había dos sindicatos a los que afiliarse. Tampoco. Una era, como hemos dicho, las diferencias salariales y otra, el orden de importancia en los títulos de crédito. No todas las películas producidas por Disney fueron de dibujos animados. ¿Recuerda cuál fue la primera que rodó exclusivamente con seres reales?
La Isla del Tesoro. Muy bien. El Libro de la Selva ha sido una de las películas de dibujos animados que más ha cautivado al público de todas las edades. ¿En la obra homónima de qué autor está basada? Rudyard Kipling. Muy bien. Recordará que el protagonista del Libro de la Selva se llama Mowgli, pero ¿recuerda el nombre de la pantera que lo protege? Bagheera. Muy bien. En una de sus mejores sinfonías tontas, en el viejo molino de 1937, Disney reveló las posibilidades de un nuevo procedimiento para la realización de películas de dibujos animados. ¿Cuál? El uso de la cámara multiplano. Muy bien. Luego nos explicarás en qué consiste. De acuerdo. En esta película, Mickey dirigía a un grupo de animales, entre ellos el recién dibujado Donald. Nos referimos al concierto de la banda. En un concierto que reza precisamente según el título. ¿Qué tema musical interpretaban? La obertura de Guillermo Tell. Correcto. ¿Cómo se llaman los tres sobrinitos del pato Donald? Jorgito, Juanito y Jaimito. Muy bien. El tío de Donald es rico y poderoso, pero muy avaro. ¿Cómo se llama? El tío Gilito. El tío Gilito. ¿Cómo se llama la eterna novia de pato Donald? Daisy. Correcto. Para estudiar el movimiento de los animales para sus dibujos, Disney filmó a los animales en libertad y ello le dio la idea de producir películas sobre la naturaleza. ¿Cuál fue el primer largometraje que rodó de este género? La Isla de las Focas. No. Perdón, sí. El desierto viviente. Eso sí, The Living Desert, muy bien. El 18 de diciembre de 1933 apareció un personaje muy importante para Walt Disney. ¿De quién se trataba? Su hija Diane. Su hija Diane, muy bien, nació aquel día. Si tiene las orejas grandes y es un elefante, ¿cómo le han de llamar? Dumbo. Correcto, ¿en qué película de Disney aparece Carmen Miranda? En Los Tres Caballeros. Correcto. ¿Cómo se llama el simpático conejito que acompaña a Bambi en sus correrías? Tambor. Correcto. ¿Qué objeto codiciaba Mickey Mouse para convertirse en un aprendiz de brujo? El gorro de su maestro, del brujo. Muy bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, Walt Disney realizó a gran escala una serie de películas de propaganda por encargo del gobierno de los Estados Unidos. Del 43 es el mejor largometraje de la serie. Defiende la tesis de que la única forma de ganar la guerra era dominando el aire. ¿Cuál es el título? Victoria por el poder aéreo. En el corto El concierto de la banda, Mickey dirigía a un grupo de animales, entre ellos al recién dibujado Donald. Díganos, ¿qué tema musical interpretaban? ¿Imitándole? No. ¿Participando en un cortometraje? No, ¿qué hacía? ¿Era un miembro de la Gestapo? No. Lo que hacía el pato Donald era que tiraba un fruto a la mismísima cara de Hitler en la película Der Führer's Face. En 1953, Walt Disney ganó 4 Oscars por 4 diferentes producciones. Díganos el título de una sola de ellas. La Cenicienta. Pues no. No. ¿Peter Pan? Tampoco. No. ¿La Isla de las Focas? ¿La Isla de las Focas? No. Pues podía haber sido El Esquimal de Alaska, Toot, Whistle, Plunk and Boom, El Desierto Viviente o El País de los Osos. ¿Qué actriz fue la inolvidable Mary Poppins? Julie Andrews. Muy bien, recuerda la palabra. Estoy seguro que sí, que recuerdas esa palabra mágica que empleaba precisamente Mary Poppins. Y no nos vamos a privar del placer de escuchar cómo la dice nuestro amigo Juan Francisco. ¿Qué palabra era? Supercalifragilisticoexpialidoso. Que es una palabra que en principio parece muy difícil, pero que no. No. Es facilona, ¿verdad? Una vez sí. Muy bien, pues hasta aquí llegó la travesía de nuestro amigo concursante de Madrid en torno a la vida y obra de Walt Disney, y esperemos que volvamos a tener nosotros la ocasión de hacerle más preguntas, porque eso querrá decir que ha superado el millón de pesetas y vuelve el próximo programa. Pero vamos a fijarnos en los marcadores. Ahí están, 96.000 pesetas por un lado y 100.000 por otro. De modo que vamos a subir al marcador definitivo 196.000 pesetas y a ver cuál es el resultado de la suma, 362.000. Un aplauso para Juan Francisco, que lo ha hecho muy bien. Y como teníamos un comentario pendiente, yo quisiera que Juan Francisco nos hablara un poquito de este multiplane. ¿En qué consiste? Para que nuestros amigos que lo desconozcan, de este modo lo sepan. Pues que, por ejemplo, en un paisaje, antes de la cámara multiplano, no podía haber profundidad, y ahora cuando se utilizó esta cámara, por ejemplo, si había un castillo, que es lo que ocurre en el castillo de Blancanieves y los Siete Enanitos, la cámara se puede ir acercando poco a poco a través del bosque al castillo. Da una sensación tridimensional. Sí. Muy bien, pues ese era sencillamente el aspecto que queríamos que nos explicara nuestro amigo. De acuerdo, vamos a pasar a otra cosa. Dejamos atrás la aventura de Walt Disney y nos vamos a pasear un poquito por la ciudad de nuestros concursantes, por Madrid, porque está ahí precisamente, en su ciudad. Ahora
ahora Juan Francisco va a recibir de manos de Jeanine una oferta. En una bandejuela. Ahí tendrá tres sobres y deberá inclinarse por uno. A ver, Juan Francisco, ¿cuál te parece más atractivo? Espero que encuentres ahí el nombre de algo que te resulte muy familiar y sobre todo que resulte fácil de identificar para José Ramón y para Alberto. ¿Qué te parece? ¿Lo conoces? Sí. Bueno, pues ya saben nuestros amigos concursantes que tienen dos minutos y esos dos minutos estarán marcados en su inicio por el gong que van a escuchar inmediatamente. Atención. ¿Es un trazado urbano? No. ¿Un edificio? Sí. ¿Tiene el nombre de alguien en concreto? No. ¿Es religioso? No. ¿Público? No. ¿Sanitario? No. ¿Es una torre? No. ¿Es del ayuntamiento? No. ¿Del gobierno central? Sí. ¿Un ministerio? No. ¿Está en la zona norte? Minuto y medio. No. ¿Sabes dónde está? No lo sé. ¿Es un palacio? No. ¿Del ejército? No. ¿Tiene $2 en la entrada? No. ¿De exposiciones? No. ¿Se reúne ahí la gente? No. ¿Es cultural? No. Un minuto. ¿Está en el sur? No lo sé. ¿Es comercial? No. ¿Tiene el nombre de algo en... ¿Tiene el nombre de algo después de alguna persona o algo concreto? Sí. ¿De un político? No, no. ¿No has dicho que es de un hombre? No, ¿no? No. ¿De un santo? No. ¿De algo geológico? Un minuto. No. ¿De algo de comida? No. ¿Es un recinto? No. ¿Es deportivo? No. ¿De transportes? No. Diez segundos. ¿Siete? ¿Un instituto? No. Cinco segundos. El proletario de Madrid. No, no, en efecto... Bueno, lo han hecho muy bien porque su recorrido yo creo que ha cubierto prácticamente todas las posibilidades menos la que tenía que cubrir. Por favor, Juan Francisco, ¿quieres ser tú quien comunique a tus ayudantes de qué se trata? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Nada más y nada menos que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ciertamente era fácil, porque era fácil. Sí. Aunque según parece tú no sabes dónde está. No, exactamente no. ¿No has pasado nunca por ahí? No. Bueno, pues para que tú lo sepas, querido amigo Juan Francisco, y para que nuestros amigos también ayudantes conozcan algún detalle de esta Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, vamos a invitarles, ya que no tenemos la oportunidad de subir 50.000 pesetas al marcador, vamos a invitarles inmediatamente a que vean estas imágenes y así pues sepan a partir de hoy algo más de este lugar de Madrid, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Continuamos, señoras y señores, con El Tiempo es Oro. En este momento de nuestro programa son 362.000 pesetas las que lleva acumuladas, ahí lo ven ustedes, nuestro concursante de Madrid, Juan Francisco de la Fuente. Esa es la cantidad, 362.000, con la que ahora mismo va a iniciar su recorrido por nuestros temas. Nuestros temas, un espacio en el que puede ganar mucho dinero y en el que, por supuesto, le deseamos muchísima suerte. ¡Vamos allá! Apunto pues, Juan Francisco. Sí. Esta va a ser la primera pregunta. ¿Cuáles son los cuatro palos de los naipes franceses? Pics, corazones, diamantes y tréboles. Muy bien. ¿De qué tribu de indios fue jefe Jerónimo? Apaches. Muy bien. ¿Qué argentino ganó cuatro veces consecutivas el campeonato del mundo de Fórmula 1 entre 1954 y 57? Juan Manuel Fangio. Muy bien. ¿A qué cultura pertenece la Piedra del Sol, que sirve de calendario? Azteca. Correcto. ¿Qué escritor francés extendió la peste? No nos referimos a la plaga, ¿eh? Camus. Muy bien. ¿En qué isla mediterránea se originó la cultura minoica? ¿Minos? No. ¿Creta? Sí. ¿Qué tipo de camello es el que tiene una sola joroba? El dromedario. Correcto. ¿Qué diosa romana con rueda incorporada rige el destino de los hombres? La diosa Fortuna. Correcto. ¿Cuántos jugadores componen un equipo de béisbol en un partido? ¿10? No. ¿14? No. ¿13? No. ¿8? No. ¿9? 9, muy bien. ¿Quiénes acabaron con los extraterrestres en la famosa Guerra de los Mundos? Los microbios. ¿Y quién más? Y los perros. Y los perros. ¿Qué monumento tiene la Torre de la Cautiva? No sé. La Alhambra de Granada. ¿Qué isla se cubre de lava si el volcán Taal entra en erupción? Luzón. Muy bien, en las Islas Filipinas, o Luzón, según se pronuncie. ¿Cuál era la patria del escritor James Joyce? ¿Escocia? No. ¿Irlanda? Sí, señor. ¿En qué ciudad francesa Philippe Pétain asumió las funciones de jefe del Estado? ¿Marsella? No. ¿Vichy? Lo dijiste al unísono. ¿Cómo se llaman los naturales de Teruel? Turolenses. Correcto. ¿Qué colonia inglesa inició el cultivo industrial del tabaco? Los Estados Unidos. Bueno. Nueva Inglaterra. No. Nueva Escocia. No. Nueva Gales. Tampoco. No. Virginia. ¿A quién se parecía el animal Uro, hoy extinguido? Al toro. Al toro, correcto. ¿Con quién estuvo casada anteriormente Catalina de Aragón, la primera mujer de Enrique VIII? Con su cuñado... ¿Arturo? Sí, señor. Correcto. ¿Qué astronauta hizo uso por primera vez el traje espacial en el espacio exterior? ¿Gagarin? No. ¿Armstrong? No. Alexis Leonov, en 1965. ¿En qué ciudad se celebra el trofeo de fútbol Ramón de Carranza? Cádiz. Correcto. Según la Biblia, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Descansó. Correcto. ¿Qué número es popularmente conocido en el sorteo de la 11 como la abuela? ¿90? No. ¿80? Tampoco. ¿50? No. ¿60? Bueno, el 60 sí. Correcto. ¿Cuántos versos escribirá si quiere dedicar a alguien un soneto? 14. 14, correcto. ¿Qué rey francés estuvo casado con Berta, la del Gran Pie? Pipino el Breve. ¿Qué héroe sudamericano declaró la guerra a muerte a España? Bolívar. Correcto. ¿Cuántas señoritas de Aviñón aparecen en el cuadro de Pablo Picasso? Cinco. Sí, señor. Cinco. ¿Quiénes comparten la jefatura de Estado en Andorra? El obispo de la Seu y el presidente de Francia. Correcto. Muy bien. ¿Qué orden religiosa católica custodia actualmente los santos lugares? La Calatrava. ¿Los caballeros de la Orden de Malta? No.
los franciscanos. También la iglesia ortodoxa tiene sus representantes. ¿Cuál era el peor defecto del protagonista de Pedro y el Lobo? Era mentiroso. Después de la jirafa y el elefante, ¿qué mamífero terrestre tiene mayor tamaño? El hipopótamo. No, señor. ¿El rinoceronte? Tampoco. ¿La jirafa? Pues hay mayores. ¿La ballena? No. No. El camello, el camello. ¿En qué país se encuentra el ruidoso puerto del Callao? En Perú. ¿Cuál es el principal metal magnético? El hierro. Muy bien. Por bañarse en la sangre del dragón Fafner, ¿qué héroe nórdico llegó a ser casi invulnerable? ¿Lohengrin? No. ¿Thor? No. Siegfried. ¿Qué apodo daban los sudistas de la guerra civil norteamericana a los nordistas? Yankees. Sí, señor. ¿Cuánto miden las olas cuando el mar es mar arbolada? 3 metros. De 3 a 5, muy bien. ¿Qué nombre tenía el barbero amigo íntimo de Don Quijote que salió en su busca? Maese Nicolás. Según el reglamento, ¿a quién deben brindar obligatoriamente los matadores su primer toro? Al presidente de la plaza. Correcto. ¿Cuál es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que se conserva? Los jardines de Babilonia. No, señor. ¿La muralla china? No. Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto. Muy bien. ¿Qué gas es conocido como el gas de los pantanos? ¿Grisú? No. ¿Oxígeno? Tampoco. ¿Nitrógeno? No. ¿Hidrógeno? No. El metano. ¿En qué es especialista un médico hematólogo? En los hematomas, en los golpes. Hombre, no. ¿En la piel? Tampoco. ¿En la sangre? Eso sí. ¿Cuántas cuerdas tiene la guitarra que acostumbraba a tocar Narciso Yepes? 4. Bueno, estamos fuera de tiempo. Ah, vale. Pero como ya he formulado la pregunta, habrá que decir que esa guitarra era de 10 cuerdas. Muy bien. Hay que ver que lío te has formado con los hematomas y... Sí, es verdad. 180.000 pesetas y 180.000 pesetas. Esto es lo que ha conseguido nuestro amigo Juan Francisco de la Fuente y eso se va a sumar inmediatamente y a subir aquí a mi izquierda porque queremos ver una bonita cantidad y la vemos. 722.000 pesetas y un aplauso para él. Y con esta bonita cantidad y con la posibilidad, claro que sí, de conseguir el millón de pesetas, de rebasarlo y de volver un próximo programa, vamos inmediatamente a uno de los juegos favoritos de este programa, a ver cuál es la suerte que corre el personaje del cual hoy vamos a hablar, porque ¿de quién hablamos? Adelante pues, y muchísima suerte a Juan Francisco, José Ramón y Alberto. Espero que identifiquen inmediatamente, y eso supondrá mucho dinero para ellos, al personaje en cuestión de esta noche. Adelante. El primer dato va a ser para Alberto, para don Alberto Benito. Atención, fíjate, usaba gafas. ¿Qué te parece? Que mucha gente. Pues este segundo dato puede dejarlo todo mucho más claro, Juan Francisco. Ejerció la medicina. ¿Pastel? Está bien eso de intentar así al azar, pero no, no se trataba de pastel. José Ramón, por poco tiempo fue ministro de Sanidad. Por poco tiempo. ¿Gregorio Marañón? Tampoco. Volvemos a Juan Francisco. En su país hace mucho frío en un extremo y mucho calor en el otro. ¿Eh?
En efecto, señoras y señores, yo creo que nuestros amigos madrileños, si no han batido un récord en cuanto a identificarlo enseguida, sí han batido un récord, puesto que los datos no eran exactamente claros, pero por lo visto sí lo han sido tanto como para identificarlo al cuarto dato. Ya ven, hemos dicho que usaba gafas, que ejerció la medicina, que fue poco tiempo ministro de Sanidad y que en su país hace mucho frío en un extremo y mucho calor en el otro. Esto es lo que les hemos dicho a nuestros amigos y ya nos han dado el nombre del personaje en cuestión. Eso les va a suponer 120.000 pesetas y continuaremos jugando con ustedes, si les parece. 120.000 pesetas que vamos a subir ahora mismo al marcador para obtener otro total, muy bonito, 842.000, y yo creo que se han merecido un aplauso, ¿verdad que sí? Vamos a ofrecérselo. Magnífico. Pues después de aplaudir y con muchas ganas, además, a nuestros amigos de Madrid, vamos a ofrecer a todos ustedes los datos que aún nos quedan. Hemos dicho, pues, que usaba gafas, lo de la medicina, que fue ministro de Sanidad, que hace mucho frío en un extremo, mucho calor en otro, y que en tres ocasiones no alcanzó la presidencia y cuando la alcanzó no la terminó. Digamos también que los camioneros no simpatizaban con él. El ruido de las cacerolas llegó hasta sus oídos. Defendió con uñas y dientes la moneda. Va estando más clarito, ¿verdad? Su inteligencia no comulgaba con la central norteamericana del ramo. Fue el primer presidente marxista elegido en las urnas. El general que lo derrocó solo tiene de Augusto el nombre. Y por último, digamos que después de 1027 días de gobierno, cayó en Santiago. Estando mucho más claro, suponemos, para todos ustedes, vamos a recordar el momento en el cual Juan Francisco nos dio el nombre del personaje de esta noche. En su país hace mucho frío en un extremo y mucho calor en el otro. ¿Salvador Allende? En efecto, señoras y señores, se trataba de esa figura inolvidable, Salvador Allende. Te recuerdo amando la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha. Este es un momento, queridos amigos, el tiempo es oro, lleno de emoción, porque ya saben que nuestros concursantes tienen 842.000 pesetas y que el millón de pesetas está a la vuelta de muy pocas respuestas. Concretamente, a la vuelta de dos, porque si dieran respuesta correcta a la primera, se quedarían algo cortos. Ahora bien, si nos dan la segunda respuesta, ya habrán rebasado el millón y podrán volver un próximo programa, aunque nuestro deseo es que no solamente rebasen el millón, sino que consigan el millón de pesetas que ahora mismo está en juego a base de contestar a las cinco superpreguntas, porque este es el momento. Es el momento de las superpreguntas. Y este momento, que ya hemos dicho que tiene una emoción especial, va a tener también ahora mismo, en este instante, la concreción de la palabra que viene escrita en el sobre que vamos a recoger de manos de la reluciente Janine. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué pequeño misterio esconde hoy. Hasta luego, Janine. Este folio. Primero ellos tendrán su copia, evidentemente ya saben ustedes cuál es el procedimiento. Y por favor, Janine, que tengan ellos ya constancia escrita de la primera pregunta. Y vamos sin más a proceder a la lectura de esta primera superpregunta. Atención. El pianista y organista Maximilian Stadler fue amigo de un compositor, del cual terminó algunas de las obras que éste dejó inacabadas a su muerte. Este compositor estrenó en 1786 una de sus famosas óperas. La pregunta es, ¿quién fue el libretista de esta ópera? Repetimos la primera superpregunta. El pianista y organista Maximilian Stadler fue amigo de un compositor, del cual terminó algunas de las obras que éste dejó inacabadas a su muerte. Este compositor estrenó en 1786 una de sus famosas óperas. Lo que queremos saber es quién fue el libretista de esta ópera. Me parece que no es muy difícil, por lo tanto, atención, va a empezar a contar el tiempo, que como siempre es oro. 3 minutos, atención, ¡tiempo! El
nombre de un libretista queremos. Un compositor que estrenó en el año 1786 una de sus famosas óperas. El libretista de esa ópera. Sabiendo que este compositor fue amigo del pianista y organista Maximilian Stadler, quien acabó algunas de las obras que dejó inacabadas. 2 minutos 17 segundos 16 15. Dos minutos ocho, dos minutos siete. Mucho tiempo. Dos minutos. Un minuto cincuenta. Queremos el nombre de un libretista. Un minuto 33, 32, 31. Un minuto y medio. Un minuto 20. Ánimo. Un minuto 11, 10. Un minuto dos. Da Ponte. Muy bien, Da Ponte. En efecto, esa es la respuesta. Justo cuando estaba a punto, se cumplía de hecho un minuto. Y eso supone que hemos añadido 2.100.000 pesetas. Da Ponte, en efecto, se trataba de las bodas de Fígaro, como hacía muchísimo rato ya que habíamos escuchado de Mozart. Magnífico, pues lo habéis hecho muy bien en esta primera super pregunta. Ahora se trata de que lo hagáis exactamente igual en esta segunda super pregunta. Y por lo tanto, consigáis 150.000 pesetas más y ya esté rebasado el millón. Atención, Janine, por favor, copia para los concursantes. Y aquí está la pregunta en cuestión. El libreto de las bodas de Fígaro está inspirado en la obra de Beaumarchais. Dos años antes de la muerte de este dramaturgo, la flota española sufrió una derrota y la victoria fue compartida por dos marinos. ¿Qué título nobiliario se le concedió al de mayor edad de los dos? Atención, repetimos. El libreto de las bodas de Fígaro está inspirado en la obra de Beaumarchais. Dos años antes de la muerte de este dramaturgo, la flota española sufrió una derrota y la victoria fue compartida por dos marinos. La pregunta es, ¿qué título nobiliario se le concedió al de mayor edad de los dos? ¿De acuerdo? Tres minutos, tiempo. Nos gustaría mucho oír un título nobiliario y que fuera el correcto, el acertado. Dos minutos once, dos minutos diez. Un minuto 56, 55. Hay tiempo todavía. Un minuto 46, 45. ¿Qué título nobiliario se le concedió a uno de los marinos, concretamente al de mayor edad? Yo tengo también aquí Nelson. Jervis. Tengo a Jervis y a Nelson. Vamos a ver. Un minuto 16, 15. Nelson. Tranquilidad. Un minuto 10.
mejor se ven aquí. Yo lo tengo aquí a Jervis. Un minuto. 1735-1823. Y Nelson nació en 1758, es más joven que Nelson. Sí, 1758. Entonces, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué título nobiliario se le concedió de mayor edad de los dos? A Jervis. 43 segundos. ¿Conde de Saint-Vincent? ¡Muy bien! ¡Conde de Saint-Vincent! ¡Correcto! Han superado pues el millón y eso quiere decir que van a volver el próximo programa. Muy bien, fantástico. Se trataba del almirante John Jervis, que además habéis barajado los nombres correctamente, el otro era Nelson, ¿verdad? Sí. Y John Jervis era, en efecto, como nos han dicho, el conde de Saint-Vincent. Muy bien, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo después de superar el millón? Ahora fenómeno. Sí. Bueno, yo espero que no decaigan los ánimos, que no se relajen, porque yo les recuerdo a los concursantes que pueden ganar 1.000.000 de pesetas en total con esta prueba, y de momento solo llevan 250.000 pesetas con esta prueba. Os queda mucho dinero por ganar todavía. ¿Vamos a por las 200.000? Sí, sí. Vamos a ver si son capaces de conseguir 200.000 más con esta pregunta, cuya copia ahora Janine entrega a los concursantes. Digamos que en la biografía del otro marino, ya ha quedado claro que era el almirante Nelson, podemos leer que en 1787 contrajo matrimonio en una isla en la que había conocido a su futura esposa. ¿Cuál es actualmente el principal cultivo de esta isla? Vamos a repetir la pregunta. En la biografía del otro marino, el almirante Nelson, podemos leer que en 1787 contrajo matrimonio en una isla en la que había conocido a su futura esposa. ¿Cuál es actualmente el principal cultivo de esta isla? Atención, 2:11, tiempo. Un cultivo de una isla donde Nelson contrajo matrimonio en 1787. 1:55. Ánimo, que esto está hecho. 1:40 ahora mismo, 39. Un minuto y medio. ¿Cuál será el cultivo de una cierta isla? 1:22. ¿Nevis con V? Sí. 1:15. Espera. 1:11. Isla de pequeñas. Es el principal cultivo aquí. El importante cultivo aquí. El algodón. Muy bien, el algodón. Perfecto. Esa es la respuesta. 1 minuto más. Ya tienen de nuevo 2:03. Y yo creo que poco a poco se van alegrando y muchísimo nuestros amigos concursantes. Felicidades. Se trataba en efecto de la isla de Nevis. Ya lo han dicho, supongo que ustedes lo han podido escuchar. Y en esa isla contrajo matrimonio Nelson. Y el principal cultivo de la isla de Nevis, según parece, es el algodón. Todo está claro. Por favor, Janine, otra copia. Vamos a por la cuarta, como si fueran sevillanas, por 250.000 pesetas. Y 30 segundos más, díganme la respuesta a esto. Atención. 100 años después de esta boda, 100 años después de esta boda, se publica en Polonia un folleto titulado Lengua Internacional, firmado por el doctor Esperanto. ¿Qué especialidad médica tenía el doctor que firmaba con el seudónimo Esperanto? Me parece que no es muy difícil, pero la vamos a repetir. Atención. 100 años después de esta boda, de la boda del almirante Nelson, se publica en Polonia un folleto titulado Lengua Internacional, firmado por el doctor Esperanto. ¿Qué especialidad médica tenía el doctor que firmaba con el seudónimo Esperanto? Para contestar a esto tienen 2:03, que empezamos a contar ahora mismo. Atención, tiempo. La especialidad médica del doctor Esperanto. Evidentemente era el seudónimo de un doctor cuyo nombre no era ese, claro. 1:42:41.
Un minuto 39. Un minuto 28. Un minuto 20. Un minuto 15. Sí, mejor. ¿Qué especialidad médica tenía un cierto doctor? Doctor Esperanto, cuyo nombre no era el ciclado. Transcurren los segundos y quedan 56. Sí. 52. Oculista. ¡Muy bien! ¡En efecto! El doctor Zamenhof, ya lo han dicho ellos, era oculista. Y esa es la respuesta. ¡Magnífico! Son 250.000 pesetas más y 30 segundos. De modo que ahora tienen un minuto y 16 segundos para resolver el enigma que esconde la quinta super pregunta. Yo espero que no hagáis al final el mal papel. Yo espero que realmente encontréis la respuesta inmediatamente, ¿de acuerdo? Janine, por favor, entrégales las copias y vamos a formular esta quinta super pregunta, que es muy cortita, tan cortita como esto. Siguiendo con la oftalmología. ¿Dónde nació el inventor del oftalmoscopio? Nada más. La repetimos. Siguiendo con la oftalmología, ¿dónde nació el inventor del oftalmoscopio? Tienen un minuto 16. Atención, tiempo. Y serán 300.000 pesetas más si consiguen dar respuesta. Y por lo tanto habrán conseguido 1.842.000. ¡Qué bien! Se trata de decir el nombre de una ciudad. Ya vuelven a transcurrir los segundos. 49 quedan. Muy extraño. Venid aquí. 40 segundos. ...34, 33... medio minuto. ¿Dónde nació el inventor del oftalmoscopio? 20 segundos. Gel M. 14 segundos. 13. 10 segundos. 8. 6. 4. Decid algo. 2. 1. Se agotó el tiempo y parece ser que no han encontrado exactamente esa respuesta, aunque ellos continúan buscando. Pero bueno, yo creo que nuestros amigos no deben desanimarse, ni mucho menos. Primero, Janine va a encontrar en los libros la respuesta a esta quinta super pregunta que no han podido averiguar nuestros amigos. Continuando con la oftalmología, vamos a averiguar en primer lugar quién fue el inventor del oftalmoscopio. Esa es la voz que ya está buscando Janine. Encontraremos seguramente un buen dato para continuar hacia la respuesta. Gracias, Janine. Vamos a comprobarlo. Aquí está oftalmoscopio. Instrumento óptico que permite el examen del interior del globo ocular. Eso es un oftalmoscopio. Ahora bien, el oftalmoscopio, ideado en 1851 por von Helmholtz, este es el nombre que nos interesa. Nos falta, sin embargo, saber dónde nació el doctor von Helmholtz. Por lo tanto, Janine va a localizar precisamente ese vocablo y en el momento en que lo haya encontrado, sin duda alguna tendremos la respuesta ansiada a esta quinta super pregunta. Gracias, Janine. Vamos a comprobarlo. Helmholtz, Hermann Ludwig Ferdinand von, fisiólogo y físico alemán, nacido en, aquí está la respuesta, Potsdam. Esta es la respuesta. Potsdam. Y bien, una vez comprobado que se trataba de Potsdam, ¿queréis venir, por favor, con Janine y conmigo? Que tenemos algo importante, yo creo que muy grato, que comunicaros. Algo que, por supuesto, yo creo que ya sabéis, pero a ver, con Francisco. ¿Qué te parece esa cantidad que se ve allí y que es absolutamente lo que vosotros sabéis? ¿Te parece bien, verdad? Fabulosa, fabulosa. ¿Esperabais ganar tanto dinero esta noche? No. ¿Cómo que no? No.
Pensábamos y pasábamos quedarnos bastante justitos. Pues bueno, la amplitud yo creo que merece una sonrisa, que es la que tienen nuestros amigos ahora mismo en la cara. Muy bien, muchachos. ¿Cuál es la cantidad? Dilo tú. 1.542.000 pesetas. Es que a ti te queda mucho mejor que a mí. En efecto, es eso. 1.542.000 pesetas. Y un aplauso, porque es una bonita cantidad. Posibilita a nuestros amigos volver en un próximo programa a estar con nosotros y a recorrer otra vez las aventuras, por ejemplo, de Walt Disney. De Walt Disney, porque hay muchísimas cosas más que quedan pendientes. Muchas. ¿Cierto? Muchas. Sí. Y muy interesantes todas. Pues a ver si en el próximo programa tenemos ocasión de compartirlas con todos ustedes. Y a ver si en el próximo programa también estos amigos de Madrid consiguen 1.500.000 de pesetas más y de este modo pueden tener aún una tercera oportunidad de volver a hacerlo. Ojalá. A ver hasta dónde pueden llegar. Si ustedes quieren seguir esta emoción de la carrera en el tiempo de nuestros amigos madrileños, no se priven del placer. Vengan, estén con nosotros los martes por la noche, porque en un próximo programa continuará la historia que ha empezado esta noche. De momento, 1.542.000 pesetas, que son vuestras, nuestro agradecimiento y nuestro gusto al haberos conocido, y a ustedes, señoras y señores, naturalmente, la invitación a que sigan con nosotros martes a martes. Con esta cantidad y este aplauso, les despedimos a ellos y les despedimos a ustedes. Buenas noches y hasta la próxima. Thank you.